Cristian Castro vuelve a hacer de las suyas con polémicas declaraciones que evidencian que al hijo de Verónica Castro le faltó continuar con su desarrollo. No cabe duda de que cada vez que Cristian se acerca a los medios hace las revelaciones más cómicas del mundo, entre sus escandalosos divorcios, nuevos amores, música metalera y candentes imágenes como la del Sayote, el intérprete de Agua Nueva, se ha ganado el cariño de la prensa. En diversas ocasiones su madre, la bella Verónica, ha declarado que su hijo está falto de madurez y que sus decisiones la han llegado a preocupar, pues la mayoría de ellas las ejecuta sin tomar en cuenta lo que puede devenir de cada una. Sin embargo, hace dos semanas el cantante del disco tributo a Juan Gabriel se atrevió a dar una entrevista para el medio Ventaneando, donde confesó estar contento por cumplir dos de sus sueños más grandes, que eran hacer honor con un disco a cada uno de los cantantes más importantes en su carrera, Juanga y José José. Por otra parte, corroboró lo que su madre antes había confirmado ante las cámaras de Patty Chapoy y aceptó ser el culpable de sus malas decisiones. A pesar de haber hecho tales declaraciones de carácter íntimo, Cristian sigue siendo tendencia sin olvidarse de agregar un toque cómico a sus confesiones, y el día de hoy, durante la celebración de su cumpleaños número 46, declaró ante las cámaras de El Gordo y La Flaca su gusto por ingerir leche en biberón antes de irse a dormir. A mí no me importa, me da por hacer cositas así, no es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces no agarrar el biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir. De la misma forma explicó que hacer este tipo de confesiones no le causa vergüenza. Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que nos digan, ¡ay, qué niñito! ¿Qué opinas de la confesión de Cristian? Con información de Instagram, @CristianCastro, y Abeita, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.